Mi nombre es Ruth Arango Maldonado, pertenezco a la Dirección de Seguridad Pública. Soy policía segundo. Tengo 15 años de servicio. Tengo dos hijos. Dentro de mis hijos, pues básicamente los he criado trabajando y ellos creciendo. Cuando entré aquí, mi hijo menor estaba en kinder. Ahorita pues ya es estudiante de universidad y para ellos pues es un orgullo. Y a mí, para ellos también son un orgullo, ya que dentro del poco tiempo o el tiempo que les he dedicado, pues creo que he hecho dos hombres de bien. Mi hijo el mayor es ingeniero industrial, el menor está estudiando. Y pues es una satisfacción poder ser mamá, servir en mi familia y servir a la comunidad. Es una satisfacción muy, muy grande dentro de... Para mí como persona, como servidor público, es algo muy, muy, muy grande. Aquí igualmente estoy agradecida con Seguridad Pública, puesto que aquí entré con la pura preparatoria, aquí terminé mi licenciatura en Derecho y mi maestría en Derechos Humanos. Y hasta ahorita pues también me siento orgullosa dentro de la corporación. Habemos tres mujeres que somos con grado de policía segundo y yo soy una de ellas y también es una gran satisfacción poder ser parte de. Mi nombre es Gabriela Alire, soy bombero de academia. Soy mamá de tres niñas. En la actualidad estoy trabajando sobre mi año número 24 de servicio. Dentro de mi labor como bombero he tenido que empatar mi trabajo como mamá a lo largo de todos estos casi 24 años. Afortunadamente con el respaldo de la dependencia a la que estoy adscrita, al departamento de bomberos, he tenido la facilidad de poderme hacer cargo de mi familia y cuando ha surgido alguna situación en la que es apremiante que vaya a mi casa, siempre he tenido la oportunidad de llegar a tiempo gracias al apoyo que se me ha brindado. Soy muy orgullosa de pertenecer al departamento de bomberos. Fui la primera mujer bombero que ingresó a esta corporación. Eso para ella les ha dado mucha satisfacción y mucho orgullo, ya que afortunadamente vieron cómo mi carrera se ha ido desarrollando. Y esto para ellas pues es un camino muy importante a seguir, ya que los límites, pues como mujer yo les he enseñado que únicamente el freno puede ser uno, que nada las detenga. Entonces el impulso que yo les pueda dar en su profesión, en su manera de vivir y en sus carreras, es todo para ellas, es muy importante, es básico, así como lo es para mí el impulso que mi mamá me dio. Soy bombero, soy mamá y soy chihuahuense.